Eguruan guztioi, gaur hemen forondako aeroportuarekin dugun kompromisoa berrestera etorri gara. Sozialistak araban eta gazteizen zinesten dugu eta gaur araban eta gazteizen zinestea forondako aeroportuan zinestea ere esan nahi du. Espainiako gobernu popularrak argi utzi du zein den lurralde honetan egiten duen apustua aeroporturik ez, trenbidearen luperatzeari ez, eta guzti hau, arabako popularren honezpenarekin. De Andrés eta Marotok behin ere ez dute itzegin inbertsio hauen geldiketaren kontra. Behin ere ez dute itzegin egin zerbitzu publikoen murrizketaren kontra, kopagoen kontra, hau da alderdi popularrak araba eta kasteizen alde duten kompromisoaren zeinalea. Bueno, hoy he querido venir aquí para expresar mi compromiso con este aeropuerto de Foronda. Y es que en estos momentos se podría decir que este aeropuerto, desgraciadamente, representa el más profundo desatino político. Representa la desmedida política de recortes de la derecha. Representa el daño gratuito a los trabajadores y trabajadoras en sus expectativas laborales, a la ciudadanía a la en cuanto a la pérdida de servicios a toda la ciudadanía vasca en cuanto a pérdida de oportunidades y representa el timo a toda la ciudadanía española que con sus impuestos está soportando el coste total de funcionamiento del aeropuerto y sin embargo solo está abierto la mitad del día porque así lo ha dispuesto caprichosamente el gobierno de Mariano Rajoy. Es decir, se paga el coste total pero solo está en funcionamiento la mitad del tiempo. Y es evidente que con este injustificado e injusto cierre parcial, lo que se busca es ir reduciendo las posibilidades que sus resultados de explotación sean malos para cometer más adelante su cierre total. No hay otra explicación, pero esto no lo podemos permitir y por eso quiero manifestar mi compromiso y el de mi Gobierno con este aeropuerto, con sus trabajadores y trabajadoras y con sus instalaciones que son un potencial para Euskadi, para nuestra economía y un complemento logístico imprescindible. ...para nuestras necesidades de servicios y para las necesidades industriales del país. Los socialistas vascos creemos en Foronda. Y he visto, hay un, unos carteles que decía dónde hemos estado hasta ahora. Bien, hemos estado impulsando el Airpark con una inversión de 50 millones de euros... ...para así dotarnos de un parque empresarial que refuerce las prestaciones aeroportuarias de Álava... ...que estará en funcionamiento en su primera fase... A principios de 2014. Hemos puesto, hemos dispuesto de 500.000 euros para promocionar vuelos siempre que se garantice el funcionamiento de este aeropuerto 24 horas. Estamos, y les aseguro que estamos, trabajando por mejorar las conexiones de carga de Foronda porque hacerlo generará bienestar y empleo en este territorio, en su exportador tejido empresarial y en el conjunto de Euskadi. Trabajamos para que las empresas que ya operan en Foronda refuercen su actividad y para que otros operadores elijan Foronda como aeropuerto de referencia. Y estamos impulsando el Comité de Rutas Aéreas y la coordinación de los tres aeropuertos vascos desde sus respectivas sociedades de promoción con el que avanzar hacia ese aeropuerto vasco con tres terminales que incomprensiblemente ni el PNV ni el Partido Popular apoyaron. Creemos que Foronda es rentable creemos que Foronda es necesario y por eso lo necesitamos operativo las 24 horas del día los siete días de la semana y hoy estoy aquí para decir que trabajo y seguiré trabajando para sostener este aeropuerto porque se trata de un elemento de primera necesidad para Álava y para Euskadi porque es un servicio público esencial que se debe de quedar al margen de los recortes que trata de imponer permanentemente el gobierno del Partido Popular hoy estoy aquí para decir que trabajo y voy a seguir trabajando para lograr que este aeropuerto esté operativo todo el día sin recortes horarios como los que ha introducido el Ministerio de Fomento que no tienen la más mínima justificación. Porque no es en absoluto razonable recortar a 12 horas la operatividad del aeropuerto cuando tiene capacidad para estar abierto las 24 horas del día y cuando está demostrado con datos que este recorte de horario no ha hecho más que hacer perder a nuestra economía un tercio de las operaciones comerciales que se llevaban a cabo desde este aeropuerto. Yo voy a seguir comprometido con un servicio público que ha demostrado ser altamente competitivo. Un servicio que necesitamos para un país que tiene una capacidad extraordinaria de creación de riqueza por su industria y por su exportación. Y porque es un nudo logístico importante dentro del eje atlántico. Para el transporte de mercancías y de pasajeros. Mientras yo sea el endacari, el mantenimiento y la potenciación del aeropuerto de Foronda y del parque empresarial del aeropuerto seguirán estando en el eje de la agenda política de mi gobierno. Porque creemos en nuestra economía y en nuestro tejido industrial y queremos dotarlo de medios y de infraestructuras para ser cada vez más competitivo, para estar cada vez más abiertos al mundo. Y además, quiero decir que Euskadi ya paga. Su parte a través del cupo. Y por eso exigimos que funcione las 24 horas del día, porque en el cupo así está previsto, en su, su coste. Y si otros, el PNV o el PP, quieren aceptar ese recorte encubierto, nosotros no. Porque a la economía y al tejido industrial se le ayuda con hechos y con inversiones. Y a esta altura del partido creo que ya se van conociendo los hechos de unos y de otros. El Partido Popular ya ha dejado clara su apuesta por Álava. Y por los alaveses. Cierre del aeropuerto de Foronda, retirada de la financiación para el soterramiento del ferrocarril, retirada del apoyo a Artium, al festival de teatro, y todo ello con el silencio cómplice del alcalde y del diputado general, compañeros de partido del recorte del señor Rajoy. Porque mientras el gobierno de Rajoy le sigue dando dentelladas a nuestros servicios públicos, a la inversión, a la investigación, a las becas universitarias, ni una sola vez hemos escuchado alzar, alzar la voz ni a Maroto ni a De Andrés. Ni una sola vez les hemos oído decir que ya basta. Ni una sola vez les hemos visto salir en defensa de Álava, de su ciudadanía y de su economía. Y necesitamos otro tipo de políticas. La apuesta del recorte ha demostrado con creces su fracaso. Necesitamos políticas de estímulo económico y no de parálisis, tal y como ha hecho el gobierno socialista en Álava. En Álava tenemos uno de los proyectos industriales más emblemáticos de cuanto hemos impulsado en esta legislatura, el vehículo eléctrico, la planta de Mercedes y la red de electrolineras, cuyo primer poste de recarga está en Salburgo. Hemos triplicado las prestaciones sociales en este territorio. Eran de 21 millones en 2007 y de 60 en 2011. Hemos impulsado la creación del Hospital Universitario de Álava, el mayor proyecto sanitario en curso de toda Euskadi, y además tres nuevos centros de salud, Salburúa, Sabalgana y Lacua Arriaga, que hemos abierto en este tiempo. Hemos invertido en educación, y ahí están los centros de infantil y primaria Lacua Vizcarra, Salburúa, el Instituto de Secundaria del Laco, la ampliación del Centro de Primaria. Del Ciego, el nuevo edificio de educación infantil de Ollón, además de gimnasios y comedores en diversos centros escolares. Hemos firmado con Arnova, uno, una de nuestras multinacionales de bandera, un acuerdo para formar y contratar a 100 jóvenes. Hemos apoyado la creación en el polígono de Jundiz de la empresa New Food Spray, que es un innovador proyecto culinario. Creo que pocos gobiernos, por no decir ningún gobierno pasado, presenta o puede presentar un balance como este en Álava. Y por eso mismo, cuando se escuchan críticas como la del alcalde Javier Maroto acusándonos poco menos de marginar a Vitoria y a este territorio, solo cabe atribuirlas a un intento de hacer ruido en plena campaña. Porque marginar a Vitoria no es apoyar a la Green Capital con 8 millones de euros para la ampliación del anillo verde, como ha hecho este gobierno. Marginar a Vitoria no es haber llevado por fin el tranvía al corazón de Abechuco para favorecer la movilidad de todos y muy especialmente de tantas y tantas personas mayores que allí viven. Un tranvía que todos los partidos quisieron parar y que con nuestro tesón ha llegado a su destino y que además lo hemos ampliado hacia el este con seis paradas, como ha hecho este gobierno. Marginar a Vitoria no es invertir más de 34 millones de euros en equipamientos e infraestructuras en la ciudad, como ha hecho este gobierno. Y marginar a Vitoria no es haber destinado 4.400.000 euros en el canon de capitalidad. Más bien es reconocer su estatus y ayudarle a que ese coste sea compartido por mi Gobierno, facilitando recursos al Ayuntamiento para inversiones en el año 2012. Marginar, en todo caso, es decidir no invertir ese dinero en equipamientos y utilizarlos en pagar el agujero de sus cuentas, obligando al Gobierno a modificar. Sus partidas para que la decisión del alcalde no la tengan que pagar todos los vitorianos y vitorianas. Es decir, a la Abaya Vitoria les ha ido bien con el gobierno socialista de Euskadi y los socialistas vascos somos, por lo tanto, la única garantía de que les siga yendo igual de bien en el futuro. Porque los socialistas nunca condicionaremos los recursos al uniformismo político. A la economía no se le ayuda cerrando infraestructuras ni paralizando obras que iban a permitir recuperar para la ciudad viviendas, comercio y zonas de ocio. A la economía no se le ayuda tampoco con medidas que provoquen que nuestras empresas abandonen el país. Ayer leíamos que la candidata de H. Bildu reconocía que asumía el riesgo de que esto ocurriese. Y esto es algo inaudito. La señora Mintegui quiere un país soberano en la miseria. Hay que ayudar a las empresas, hay que reactivar la economía. Hay que impulsar reformas fiscales para hacer un reparto más justo de la riqueza y dedicar más fondos a esa ayuda a nuestra economía y a crear empleo. Y nosotros hemos propuesto medidas en ese sentido. Rebajar el impuesto de sociedades del 24 al 18% a las pymes, grabar con tres puntos más a las empresas con beneficios de más de dos millones de euros que no creen empleo. Y hemos propuesto que todo ese dinero así recaudado lo destinemos al crecimiento económico y a planes para la creación de empleo. Son medidas estas para un mejor reparto de la solidaridad colectiva, para ayudar a nuestro tejido industrial, para ayudar a la generación de empleo, no políticas para expulsar de Euskadi a los que Bildu considera malos vascos. Esa es la propuesta y la realidad de Bildu. Donde gobiernan, paralizarlo todo. Donde quieren gobernar, empobrecernos. Y esto es a lo que les ha ayudado el PNV, avalando y entregando el gobierno de Guipúzcoa a Bildu. Este es su compromiso de país. Este y el de los recortes que los anuncian. Nada más. Por el contrario, los socialistas vascos mantenemos nuestro firme compromiso con Euskadi y con Álava. Nuestro compromiso con una Euskadi, con una Álava de progreso empeñada en seguir avanzando porque lo que es bueno para Vitoria y para este territorio lo es también para toda Euskadi. Y por eso mi gobierno que cree en Álava y cree en su dinamismo económico y social y en su capacidad de iniciativa ha sido el primero que ha tomado medidas para superar el olvido al que este territorio ha sido siempre sometido. Ha sido el primero que ha colocado a Álava en la agenda política de Euskadi. Y lo vamos a seguir haciendo por mucho que haya quienes se empeñen en fomentar guerras territoriales que nos disgregan y que nos empobrecen. Por Álava y por Euskadi se trabaja con visión de país, fomentando la unidad, se trabaja con visión de progreso y pensando en el bienestar de la gente. Y se trabaja también desde una perspectiva de igualdad para que nadie se quede en el camino. Así es como hemos trabajado y así es como vamos a seguir trabajando mientras haya un Lendakari socialista. Y por eso hoy quiero alzar la voz ante el disparate que se está cometiendo con este aeropuerto, con los alaveses y alavesas, para proponer que juntos paremos los recortes, para proponer que hagamos fuerte, que hagamos fuerte en el Parlamento las políticas que trabajan dando respuestas sociales a la crisis. Y para dar una salida social a la crisis tenemos cada uno de los ciudadanos y ciudadanas el poder del voto, el poder de lo que queremos y de lo que sentimos, el poder también de un proyecto socialista para hacer un país mejor. Es que requesco.